La empresa de juguetes Lego presentó un Toyota GR Supra que fue construido con más de 477.000 piezas de Lego y además de ser de tamaño real, tiene motor y se puede conducir. De acuerdo con el mayor fabricante automotriz del mundo, la construcción de este modelo fue posible gracias a la colaboración de Lego, Legoland y Toyota Gazoo, que unieron esfuerzos para celebrar el 35 aniversario del Toyota Supra. Así, aunque el producto final está hecho básicamente con elementos de Lego, se le añadieron algunos componentes del Supra real, como las ruedas, el asiento del conductor y el volante. Además, el modelo, formado por 477.303 piezas de Lego, está equipado con un motor eléctrico que permite ponerlo en marcha. Y si bien no alcanza la velocidad de un auto real, puede llegar a los 27 km por hora, nada mal para un coche de juguete y 1.885 kilogramos de peso. El equipo que lo hizo posible estuvo formado por 21 constructores de modelos y 2 mecánicos, que trabajaron 24 horas al día en 3 turnos e invirtieron un total de 5.400 horas en la planificación y elaboración del modelo, que permanecerá expuesto en Legoland, Japón hasta el 11 de octubre.